Un dato preocupante a tener en cuenta, Extremadura es una de las regiones donde se producen un mayor número de envenenamientos de animales, trampas, cebos, lazos de todo tipo. Nos vamos a ir hasta Cáceres, nuestro compañero Edu está allí en directo en una clínica veterinaria. Edu, al final estamos hablando del mayor causante del declive de especies protegidas. Pues sí, Juan Pedro, muy buenas tardes. Por eso, Extremadura está entre esas comunidades donde los animales más producen, se producen esos envenenamientos, sobre todo en aves protegidas y a través de cebos. Envenenados, Ajá. son difíciles de detectar, pero sobre todo, Lucía, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. La concienciación de la gente, ¿verdad? Sí, eso es. Yo siempre recomiendo que si van paseando por el campo y ven carne en estado sospechoso con bolitas con colores muy llamativos, inmediatamente avisen a Seprona y cojan. Si, pueden, si tienen guantes y una bolsa, tomar una muestra y presentarla en el Seprona. Es, es fundamental. Claro, lo de las aves es muy importante, pero sobre todo los espectadores que nos están viendo con mascotas en su casa se preocupan de que en un momento dado. ...se pueden envenenar por accidente... ...y rápidamente saltan las alarmas... ...¿qué podemos hacer en esa situación?... ...bueno, lo primero sobre todo... ...porque se suelen envenenar perritos... ...como por ejemplo Jara, la que tenemos aquí. Bueno, sí que pueden ir dando un paseo por el campo... ...y, y ingerir ese cebo... ...es fundamental que andemos siempre... ...que estemos siempre con mil ojos... ...porque ellos, claro, se comen todo... ...y en el momento que no nos damos cuenta... ...entonces sí pueden tomar un cebo envenenado... ...pero lo más frecuente... ...por donde pasean normalmente nuestros perros... ...es por las ciudades... ...¿y qué nos podemos encontrar?... ...pues o bien rodenticidas, que, que son matarratas que tenemos pues por dentro de, pues en casa si tenemos un chalet siempre podemos poner o en los jardines y muchas veces tóxicos que nos sorprenderían. Claro, esto es lo que, nos, lo que hablábamos antes, Juan Pedro, lo que más sí. nos sorprende, la intoxicación más frecuente sí. Sí. en la calle Así de es. los perritos. ¿Cuál sería? Yo como veterinaria, la intoxicación que más he atendido en nuestra clínica es el hachís. ¿El, el hachís? ¿Qué me dices? El, el, el THC, vamos, el hachís, sí. el chocolate, la marihuana, pero sobre todo la pastilla, el THC, sí, el, el hachís. Sobre todo me comentabas algo muy llamativo. Se han dado muchos casos. Ahora, por ejemplo, en Cáceres que se aproxima en el mes de mayo el WOMAD, se congrega muchísima gente y notáis que vienen con más frecuencia, ¿verdad? Edu. Dueños preocupados porque, como ella, por ejemplo, como Carmen, como Carmen, sí, Juan Pedro, antes tenías una pregunta. Sí. ¿y ¿Qué le pasa a un perro cuando consume hachís? Pues nos lo va a contar ella misma, Carmen, porque a su perrito precisamente le pasó esto, ¿verdad? Muy buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, buenas tardes. Pues sí, tuve la desagradable experiencia de que íbamos, hablando, íbamos andando por el Parque del Príncipe y la perra estaba jugando, lisqueando, yo vi que comió algo, pero bueno, normal, ¿no? Entre los perros que coman cualquier cosita. Entonces me fui a casa y a la... Al poco tiempo, a media hora, a la hora empezó a, a, a ponerse muy rara. Ah, los ojos me decías que los tenía sí, muy rojos. Lo tenía más, rojo y saltones. Bueno, sí, ya sí. de por sí ella lo sí, tiene sí. un poco saltones, pero la mirada y todo era mm, completamente distinto. Muy. Trajiste urgencia aquí al veterinario claro. preguntando qué le estaba pasando a Jara, ¿verdad? Sí, sí, muy inquieta. Entonces llamé urgencia y me la atendieron enseguida y bueno, ya ellos me la neutralizaron. Claro, en estas situaciones, Lucía, ¿qué podemos hacer? hacer nosotros en nuestra casa. A a... primero para que no vaya a más, para que no sea más aguda sí, esa intoxicación. Antes el veterinario. Uno si, si vemos que el animal ingiere una sustancia rara, como uh -huh. es el hachís o puede ser ronticida, automáticamente avisar acudir a nuestro veterinario de urgencias para intentar producir el vómito y que aquello lo vomite en cuanto antes, o sea, cuanto antes y evitemos la exposición al tóxico. Si ya es muy tarde y el animal presenta una sintomatología como en el caso de Jara, que la perra estaba tiene la intoxicación por hachís, da momentos de disforia se producen, se producen disforias, es decir, está de momento muy excitada sí. y de momento se queda muy dormida. A nosotros, el veterinario, si no sabemos esto, nos llama mucho la atención porque empiezas a hacer un diagnóstico diferencial, epilepsia que le está pasando, y realmente ya cuando caes que tú ves que el perro se está quedando dormido y de repente está como por aquí corriendo en la clínica y dices, <laughs> y si encima se acerca Mayo o ha estado con un por dando un paseo, Claro, pues, comportamientos pues muy ya empiezas muy atarcado. Claro. Lucía, al margen del hachís, que nos ha llamado hoy muchísimo <laughs> la atención, espero que nuestros espectadores, cuando vayan a pasear a su perrito, luego al terminar de trabajar o al terminar de nuestro programa, lo tengan muy en cuenta, porque puede pasar hoy mismo en cualquier parque, por desgracia. Al margen de esto, ¿cuáles serían las intoxicaciones más peligrosas, podemos decir, las que sobre todo nos pueden alarmar, alarmar más a nosotros? Eh... Por suerte, por desgracia, los cebos o las los, los intoxicaciones que antes se veían, como carbamatos, organofosforados que producen convulsiones, eh, gracias a Dios, pues por suerte ya se ven menos en la clínica, eh, pero son las más impactantes porque el animal entra convulsionando, etc. Suelen ser, por ejemplo, si comiera un cebo de estos que se están utilizando, que están afectando a las aves. Normalmente vemos o eso, o intoxicaciones muy leves, o por ejemplo rodenticidas, que son tóxicos que actúan a largo plazo. Entonces tú no ves nada, solo ves al animal cuando ya está enfermo. Claro, y sobre claro. todo, eh, para terminar ya, Lucía, el chocolate, por ejemplo, que muchos espectadores a lo mejor no lo saben, es veneno para, para los perros, ¿verdad? Sí, sí, sobre todo en grandes cantidades. Edu. Por ejemplo, si se atiborran y se toman una, una caja de bombones, tiene teobromina que produce taquicardias, problemas cardíacos y puede acabar en muerte, por supuesto. Así que mucho ojo con el chocolate de cualquier tipo. Sí, Juan Pedro. Nada, para terminar, qué, qué bien se está aportando este perrito. ¿Cómo se llama? Jara es encantadora, Ara. se llama Perrita. Jara, sí, es preciosa. Y Carmen, está haciendo el presentador que es preciosa, que además sí, os sí, la encontrasteis sí, sí. en la basura Encanta. junto a cinco perritos más, ¿verdad? Sí, sí efectivamente, Nota. aquí se crió con biberón y los otros también salieron adelante porque se los dimos a, a unos clientes que había aquí que yo conocía, unos amigos, compañeros y demás, y entonces se hicieron cargo de ellos. Pues enhorabuena porque es preciosa y esperemos que muchos de los que se nos están viendo pues aprendan de usted, por supuesto, y tengan esto en cuenta. ¿eh? Muy bien, claro muchas sí. gracias. Sí, eso pues espero. aquí nos vamos a quedar con Jara, Juan Pedro, que es genial estar con ella y muchas gracias, Lucía, que eres toda un experto, ¿eh? gracias a vosotros, gracias, Juan gracias, Pedro, gracias, Pedro. Nos quedamos aquí. Mucho cuidadito cuando llevéis a las mascotas por la calle, que puede pasar de todo.